Nuevamente, gracias al SIDA por la invitación. Mi tema específico es sobre conexión de agua de neblina con una estrategia de adaptación al cambio climático en la región andina. Ya este tema lo está grabado en el servidor de SIDA. El SIDA me pidió nuevamente volver a presentarme aquí. Yo con mucho gusto estoy presentando este tema y básicamente exponer unas experiencias que hicieron en Colombia y otras en Latinoamérica. Rápidamente, la charla de hoy la divido en cinco partes, realmente con enfoques sobre adaptación al cambio climático. Luego hablaré sobre la conceptualización de la neblina y algunas experiencias de colección. Rápidamente sobre ENSO y los impactos en los en cambios de precipitación en Colombia. Y investigación y transferencia de tecnología en este tópico. Y para terminar con consideraciones finales. Quiero empezar con este reseña de un estudio de la FAO y otras organizaciones de desarrollo, la cual reconocen a la colección de neblina como una nueva y prometedora estrategia de adaptación para reducir la vulnerabilidad climática. La vulnerabilidad en este caso de la falta de agua, la escasez de agua. Entonces, básicamente, tenemos que la colección de neblina es una tecnología de muy bajo costo, que se puede utilizar para tanto regar cultivos y suministrar agua potable a las personas, a las comunidades, para suministrar agua también al ganado, a animales de finca y para recuperación de bosques en zonas secas. Es un sistema fácil de construir y, por otra parte, sobre todo en zonas que tienen escasez de agua, donde la gente gasta mucho tiempo en ir hasta las fuentes de agua y traer agua hasta sus casas, esta tecnología ahorraría mucho tiempo que se puede utilizar en otras actividades, como por ejemplo invertir ese tiempo en educar a los niños o generar actividades que generen ingresos. Perdona, José Molina, perdona. Hay algunos comentarios que no se escucha. O... Aló, ¿cómo me escuchas ahora? Claro, ¿me escuchas? Aló, José, no se escucha, no se escucha. Claudia, ¿me estás escuchando? Sí, ahora escucho. ¿Usted me escucha? Sí, yo la escucho. ¿Ustedes pueden señalar si están escuchando a José Molina? Sí, hay varias personas que sí. Las personas que están con dificultades de escuchar deben hacer su conexión, entonces voy a enviar un enlace a Hangout YouTube para que puedan conectarse desde allá. Gracias. Adelante, José. Claro, ¿cómo me está escuchando, Flavia? Ahora se Flavia, ¿me escucha escucha? bien. Ok, Hola, José. voy a continuar entonces. Hablemos un poco sobre adaptación. En los últimos años, los modelos globales de clima se han estado usando para proyectar el clima futuro en los próximos 50, 100 años. Pero estos modelos de base física no son muy útiles a la hora de plantear medidas de adaptación a escalas locales. Y precisamente es porque estos modelos resuelven el clima futuro a escalas muy grandes, de aproximadamente 200 por 200 kilómetros. De tal forma que nosotros necesitamos es lo que pase a nivel de cuenca, a nivel de escala. Y estamos hablando de resoluciones mucho más pequeñas. Entonces, en estas medidas de adaptación hay dos enfoques. Hablemos muy rápidamente del enfoque top-down, que es precisamente utilizar estos modelos de clima global para desescalarlos a un nivel de escala muy pequeño. A partir de esa información generada, entonces se utilizan modelos de impacto, en este caso a modelos de cultivo o modelos hidrológicos para saber cómo se resuelven las diferentes variables a ese nivel de detalle. Y por último, se define una serie de impactos locales y respuestas de adaptación. El problema con este enfoque es que se genera mucha incertidumbre a medida que vamos bajando en la pirámide, porque se generan tantas posibilidades de impactos que al final no sabemos cuál es
la salida más apropiada, y es precisamente por la incertidumbre que generan este proceso. En el caso específico de los modelos globales, la idea es trabajar más en cómo mejorar esos modelos globales para reducir esa incertidumbre, ese output, esa salida de estos modelos físicos de clima. El otro enfoque es no desarrollar este enfoque desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Sabemos que vamos a tener mayores temperaturas, vamos a tener variaciones en la precipitación, van a haber regiones que eran sec son secas y van a ser más secas, o las que son húmedas y van a ser más húmedas. Pero lo importante es generar salidas o posibilidades a nivel local para que la gente se adapte, sabiendo que ese tipo de procesos climáticos van a suceder. Entonces, el enfoque bottom-up se centra en reducir esa vulnerabilidad mediante el trabajo comunitario, que la gente diga, necesitamos ahorrar más agua, necesitamos conservar las cuencas, necesitamos traer otras fuentes de agua. En este caso, el caso específico que traigo a colación es la neblina como fuente alternativa de agua. En ese sentido, es bueno recordar la naturaleza y recordar la historia y lo que nos brinda el medio ambiente. En el caso específico de la planeación hídrica, tenemos que ver cómo la naturaleza nos enseña que podemos adaptarnos. Este es el famoso trabajo de Namibia, el cual él capta el agua atmosférica, la condensa en su caparazón y la utiliza para suplir sus necesidades hídricas. O hay inclusive insectos, y, en este caso arañas, que captan ese rocío en su telaraña, con eso se atraen otros insectos y ella atrapa estos otros insectos. En el caso de la neblina, entonces, lo que hacemos es mimicar, repetir ese proceso de la naturaleza. Estamos condensando, más bien, colectando esa neblina, esa agua atmosférica, por medio de unas mallas de polipropileno. Una vez que se recoge el agua en esas mallas de polipropileno, se almacena en tanques, en reservorios, y se distribuye a los sitios de consumo. Esta tecnología, ya había comentado en la grabación, no es nueva. En los últimos 30, 40 años se ha generado más investigación, pero realmente desde mucho tiempo atrás, los indígenas latinoamericanos y mesoamericanos trataban de coleccionar agua en hojas grandes, por ejemplo, de plátano, etcétera, para suplirse en épocas de sequía. Una mirada muy rápida a la definición de neblina. Realmente la neblina es una nube que toca la superficie del suelo, y esa nube viaja muy despacio, dependiendo del viento, obviamente, pero en realidad es una masa suspendida de agua. Cuando hay viento, entonces esa nube viaja, lo que vemos en el terreno, como la nube se mueve, y por eso se le llama lluvia horizontal. Muchas veces uno dice que la lluvia siempre es vertical, realmente hay una lluvia horizontal, en este caso la neblina. En meteorología, entonces, se define esa neblina como aquella situación en la cual la visibilidad está limitada a 1 kilómetro de distancia. Este es un proceso muy importante. Este modelo físico es muy importante para entender la neblina, la famosa relación de Clysius-Clapeyron, que me dice cómo se forma el agua líquida a partir de la masa gaseosa. Básicamente, esta línea corresponde a la zona de equilibrio donde interactúa la masa de vapor con el agua líquida. Esta gráfica también me explica cómo yo puedo obtener neblina por medio de la condensación. Puede ser en forma de un proceso isobárico, en este caso, yo tengo una partícula, digamos, en estado gaseoso. Lo que hago es reducir la temperatura, entonces es isotérmico el proceso, o isotérmico, perdón, en este caso que estoy apuntando acá, o en este caso es sosteniendo la presión de vapor. Yo sencillamente llego hasta esta línea de equilibrio.
varias formas de obtener esa condensación. Estas son las dos básicas formas para obtener neblina, y es el proceso advectivo, el cual ocurre en zonas costeras. Viene una masa nubosa cargada de agua, está caliente en el océano, se encuentra con una masa fría, que es el continente, y por lo tanto se produce un proceso de condensación. Ahí se forma la nube baja, se da mucho en zonas costeras no tropicales, más bien en el subtrópico. En las zonas tropicales se produce más el proceso orográfico, que es, hay una masa de aire que lleva a una a masa húmeda, llega a a una barrera topográfica, la masa empieza a subir, se enfría y se condensa para producir esa neblina. Este aparatico es el que utilizamos nosotros para medir la neblina, que es el estándar Hall Collector. Es una estructura, un marco de 1 metro cuadrado con la malla de polipropileno emplazado a 2 metros sobre la superficie del suelo. Rápidamente, miremos los proyectos operacionales en varias regiones del mundo. Este desarrollo de colección de neblina ha sido más común en Latinoamérica. Realmente en Chile y Perú fue un sitio donde se empezó a hacer experimentación con estas mallas, y otras regiones han trasladado, han importado esta tecnología apropiada, llamémoslo así. Aquí tenemos el caso de Chile, por ejemplo, con unos rendimientos de 3 litros metro cuadrado día. Acá hay un pequeño análisis que muestra la calidad de aguas en ese momento. Hay un estudio hecho en agua en Cenceda, 92, que muestra muy bien estos ítems. Hay otras zonas en Perú, por ejemplo, unas colecciones muy buenas, 9 litros metro cuadrado día. Esa agua se utilizaba para reforestación o para suministro de agua potable a escuelas rurales. En Omán ha sido el proyecto más con mayor producción de neblina, de 30 litros por metro cuadrado día. Otros proyectos como Yemen, etcétera, podría nombrar varios países. Hay 18 países que han considerado esta tecnología, entre esos Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Y hay unas islas en Venezuela que también están trabajando en eso. Este es el proyecto reciente más grande en colección de neblina, está en Guatemala, un proyecto desarrollado por FOCUES, en el cual hay actualmente 30 colectores operacionales trabajando que recogen agua para una población y le suministra aproximadamente 6.000 litros día. Este proyecto ha sido muy interesante porque la mujer ha jugado y juega un papel muy importante en la sostenibilidad del proyecto. Ellas han definitivamente cogido la batuta, como decimos en Latinoamérica, para llevar a cabo este tipo de tecnologías apropiadas. Hablemos un poquito de dónde hay neblina. O sea, esta tecnología se puede usar obviamente en el caso de zonas secas o haya variabilidad climática con periodos muy secos o en el caso de fenómenos climatológicos que traen sequía, pero entonces no en todas partes se puede usar. Este es un mapa de muy, digamos, baja resolución. Pero lo que quiero mostrar aquí es que toda la zona andina, precisamente porque esta cordillera, que se funciona como barrera contra las masas bajas formadas, entonces podemos aprovechar ese recurso. Aprovechémoslo entonces para los casos futuros donde vamos a tener bajas precipitaciones. En el caso de Colombia, nosotros tenemos en el caso, digamos, de toda Latinoamérica, una variabilidad muy fuerte de precipitación precisamente por la cordillera de los Andes. En el caso de Colombia, nosotros tenemos mucha precipitación, pero también esa característica no perdura en el tiempo. La variabilidad que hablaba en la anterior presentación, precisamente, es una de las cosas a considerar dentro de qué medidas de adaptación son las más apropiadas. El Niño, definitivamente, todos conocemos que es el desarrollo de unas a anomalías superficiales de temperatura en el Océano Pacífico Central. Cuando ese niño madura y se vuelve muy fuerte, tenemos grandes consecuencias en los patrones de precipitación. Este es la serie de tiempo, por ejemplo, de los últimos 55 años, 60 años,
Vimos, por ejemplo, que hubo un niño muy fuerte en el 97, que es el que estuvo buscando acá, donde habían unas anomalías de temperatura de 5 grados por encima de lo normal. Y ese tipo de situaciones conlleva entonces a que se afecte la precipitación. ¿Cómo se afectó la precipitación en Colombia? A nivel macro, cuando se desarrolla un evento típico del niño, o sea, un evento moderado, hacia el tercer trimestre del año, el cuarto trimestre, digamos que no se presenta muy fuertemente esa baja de precipitaciones. Pero ya hacia el primer trimestre del segundo año, como quien dice, si estamos ante un evento que se está formando de niño en este momento, el primer trimestre del año 2015 tendremos en toda la zona Caribe, en la zona Atlántica, en la zona Norte, una baja de precipitaciones en este rango, de 0 a 40%. Ese déficit tenemos que, de alguna forma, suplirlo con otras fuentes, y por eso es que se propone la neblina para afrontar ese déficit. Obviamente, todavía no hay estudios, no hay datos que digan cómo se afecta la neblina, pero nosotros tenemos que asumir de que, debido a que el cambio climático aumenta las temperaturas globales, y por aumentar la temperatura se aumenta también el vapor de agua atmosférico, también hay susceptibilidad a que se mejoren entonces las condiciones para mejorar el clima. En eso, digamos, hay que investigar más y tratar de resolver ese tema, pero es definitivamente una asunción con la que podemos partir. El fenómeno del niño, entonces, como se decía también en otras presentaciones, trae unas implicaciones fuertísimas en la cantidad y calidad de agua en las diferentes cuencas hidrográficas, y al tener menor caudal, menor escurrimiento superficial, tenemos implicaciones en la agricultura muy fuertes. ¿De dónde entonces sacamos el agua para regar los cultivos? La gran pregunta que tenemos que resolver nosotros mediante apropiar tecnología o utilizar la ciencia para poder hacer frente a esto. El IDEAM es una institución colombiana que juega un papel muy importante en esto, porque ellos hacen unos pronósticos, hacen unas predicciones climáticas y nos dicen desde ya: mire, se está desarrollando un niño, hay que prepararse. Ustedes, las comunidades, las asociaciones de usuarios del agua, el gobierno tiene que prepararse. Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a trabajar y proponer alternativas. Ese es el objetivo básico de esta charla, y es brindarles y compartir estas experiencias de que hay unas fuentes que pueden aprovechar, en este caso en toda la región andina. La neblina, entonces, se convierte en este desafío que podemos llevarlo a mayor escala. Estas son algunas experiencias que estamos haciendo en Colombia. Ya hace algunos años, en los trabajos pioneros que hicimos, utilizamos los colectores estándar para medir la variabilidad espacial y temporal de colección de neblina. Y utilizamos diferentes mallas, en este caso en una zona del sur de Colombia, diferentes mallas de polipropileno para ver cómo se comportaban en cuanto a la variabilidad de colección de neblina. Aquí yo les brindo algunos websites donde pueden bajar este trabajo para que lo revisen. Y en todo caso, muy importante cuando se hacen los puntos de neblina, medir muchas variables, entre ellas, aparte de la precipitación, el viento. El viento juega un papel fundamental la colección de neblina, porque si hay neblina y no hay viento, no lo podemos coleccionar. Necesitamos una fuerza, en este caso el viento, que nos empuje esa masa nubosa húmeda, esa masa nubosa, perdón, hacia las mallas de polipropileno, y las captamos en forma horizontal. Esta es rosa de vientos, que me indica la dirección del viento. Entonces, nosotros simplemente conectamos o implementamos los colectores de neblina en forma perpendicular para poder hacer más eficiente esa captación. Estos son algunos resultados de captación de neblina, en el cual, en el estudio que les recomendé, encontrarán varios detalles de importancia para poder tratar de hacer este tipo de experimentos. Aquí se muestra, por ejemplo, las barras azules, la precipitación, versus las barras azules claras, la colección de neblina. En este caso, la colección de neblina, de solo neblina en días secos, fue muy parecido a lo que es precipitación de neblina. Pero fíjense que aquí estábamos, o sea, que realmente en este mes de junio
prácticamente todo lo que se hubo de agua fue neblina, no hubo precipitación, sino solamente este pequeño exceso acá. Y una vez que hace ese estudio de variabilidad temporal, también hay que hacerlo a nivel espacial para poder determinar los lugares en la montaña. Entre 5 y 6 litros de agua por metro cuadrado por día. Así que en este sitio es donde se deben implementar, ya al decidir el sistema operativo, este es el sitio que se debe escoger para poder implementar estas mallas. Un resumen muy rápido sobre, digamos, algunos países que escogí aquí para comparar las colecciones de neblina. Vemos, por ejemplo, que Colombia está en un buen lugar para implementar definitivamente estos aparatos. Y un ejercicio rápido es que si implementamos 2.000 metros de malla utilizando este índice de 5 litros metro cuadrado, ¿verdad?, podemos tener entonces 40 colectores para producir 10.000 litros día, lo cual, si consideramos un consumo per cápita en zonas rurales de 50 litros por día, podríamos sustentar aproximadamente una comunidad de 200 personas. Aquí nuestros otros resultados en Colombia. Y las reflexiones que se hacen es, ¿qué tanto aporta esta tecnología a la seguridad hídrica y alimentaria? Muchísimo. En Colombia se han hecho entonces algunos proyectos pequeños, pero muy positivos, en los cuales algunas organizaciones internas del país hicieron una facilitación, y definitivamente fue un factor clave para hacer este tipo de experiencias. En las universidades, la Corporación Regional del Valle, la ONGs como FUNCO y Gayacol fueron determinantes en hacer esta experiencia, muy linda, por cierto, porque se estaba abasteciendo agua a una escuela rural y ellos pueden entonces utilizar esa agua para diferentes cosas, para regar cultivos o abastecimiento de agua. Recopilando un poquito el proyecto de neblina, rápidamente, es lo primero es un acercamiento a la comunidad, ofrecerles de qué se trata el proyecto, comentarles cuáles son los alcances e incluirlo desde el principio, porque ellos tienen que apropiarse de la tecnología. En esto los niños juegan un papel fundamental y en ellos es que, digamos, uno tiene que confiar cuando se empiezan los experimentos, porque ellos les llevan mucho la atención a esto y tienen esa disponibilidad de tiempo. Una vez se les hace una transferencia de conocimiento, entienden cómo hacer las mediciones, reportarlas, etc. Una vez, después de varios meses, 18 meses es lo sería lo ideal, 18 meses a 2 años, que con los datos podemos tener los índices de conversión y con eso entonces podemos empezar a diseñar todo el proyecto, desde la captación, almacenamiento y la distribución del recurso. Estos son algunas imágenes del proyecto de Colombia que se hizo con FUNCO y con CDC. Realmente fue muy interesante esta experiencia, muy bonita. Es un proyecto que está actualmente en operación. ¿Cuál es el papel de las organizaciones en esto? Vuelvo y repito, no solamente es un papel de la investigación por parte de las universidades, sino también por parte de ONGs que tratan de ayudar. En poco es, nosotros hacemos transferencia de tecnología a diferentes países que quieren implementar esta tecnología. Les brindo, digamos, la página web de esta organización. Está también otras instituciones afiliadas a universidades, como en el caso del Centro del Desierto de Atacama. Y definitivamente en Latinoamérica hay muchas universidades que han jugado un papel importante y están interesadas en este tipo de metodologías. Estos son algunos desarrollos recientes de investigación en materiales. Este material que se encontró hace unos meses por parte de un equipo de MIT, del Instituto de Tecnológico de Massachusetts, hicieron un descubrimiento muy interesante que podría cambiar radicalmente la forma en que hacemos los proyectos. Esta es una malla que ellos desarrollaron, un tejido especial,
hecho en base a acero inoxidable, y según sus experimentos, se aumenta la eficiencia de colección hasta un 400 a 500%. Obviamente, esos ensayos de laboratorios están validando en campo ahorita en el desierto de Atacama, pero algo importante que hay que considerar en esto es el dinero, la plata para construir estos proyectos. Por ahora, lo mejor es utilizar la unidad de polipropileno, que es la que se usa actualmente, pero a lo mejor en un tiempo prudencial, este tipo de material va a aportar grandes contribuciones a la colección en el mundo. Pero vuelvo y repito, el factor dinero es muy importante, habría que esperar cómo se desarrolla este proceso. Algunas consideraciones finales. Definitivamente, reducir la vulnerabilidad del agua en el sector agrícola y rural necesita, implica que nosotros adaptemos y usemos tecnología. No solamente predicción de clima, como lo decía anteriormente, informando a los agricultores que va a haber sequía, sino también implementando medidas estructurales como aumentar la eficiencia de riego, construyendo sistemas más eficientes de aplicación del riego, nebulización, riego por goteo, etcétera, o construir estructuras como estas para colectar neblina. En esto, obviamente, vuelvo y repito, no está muy nada claro en qué va a pasar con la neblina frente al cambio climático. Lo importante es que la tecnología ha funcionado, sirve en eventos de escasez de agua, en eventos de bajas de precipitaciones, y hay que realmente pararle bolas a esto. Por último, y es una reflexión que hemos hecho mucho en esto, mucha gente ha discutido cómo integrar esos saberes entre lo que hace la ciencia, lo que tiene el agricultor y el papel y el rol del gobierno. Aquí se necesita entonces realmente sentarse en la mesa y todos estos actores y generar planes nacionales y regionales para implementar estas tecnologías de forma, digamos, integral. Muchas gracias. Cualquier pregunta a la orden.